pregunta Javier Mosquera, CRM. Bueno, profesor, va consolidando ahora sí ya la idea de lo que pretende con su equipo. Dos victorias, una en Copa Ecuador, marcó 6 goles, acá 3 hoy por Liga Pro. Eso dice que su equipo va mejorando en el tema ofensivo. ¿Qué le dicen esos números en cuanto a la marcación de goles? Sí, vamos mejorando, no solamente este año, vamos mejorando porque, tratamos de jugar un fútbol vistoso, tratamos a veces, ¿no? Y hemos potenciado chicos que son para este juego, ¿no? Que hemos creído en ellos hace mucho tiempo. El caso Perlaza, el caso Mancilla, el caso Nables, el caso Hoyos. Son chicos que los mismos potenciando el tiempo. Yo jugaba de volante por derecha, hoy juega de 9. Entonces son cosas que toman un tiempo, ¿no? Hoy se lo creyeron, lo hicieron, y creo que en la medida que se lo vayan creyendo más, vamos a seguir mejorando, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra, hicimos un buen partido y vamos a tratar de seguir mejorando más otro partido. Siguiente pregunta, Jofre Somalá, Juan Pavista. Muy buenas tardes. Se viene un partido que a usted le gusta jugar. Muy interesante. Hoy el equipo jugó bien. Hoy para mí, para destacar lo que hizo el chico Perlaza. Una pregunta es, ¿cuando hoy se vieron tus dirigidos, te alcanza para hacer el año a Barcelona? Y bueno, un partido distinto a este, ¿no? Nosotros, ya uno empieza a empezar en el rival, pero Barcelona creo que metió 13 goles en los últimos 3 encuentros, en su cancha, en 2 partidos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar es de que no nos marquen, eso es lo que vamos a preocuparnos. Y luego tratar de hacer de daño con nuestra arma. No digo que es un rival muy complicado, vamos a tratar de hacer un gran partido. Creo que le podemos hacer daño porque lo hemos hecho antes, espero que se pueda dar el fin de semana que viene también. Última pregunta para el profesor Paul Gavilanes, Brian Naula y Sara Sports. Buenas noches, profe. ¿Qué priorizó tanto en el segundo tiempo como en el primero? Teniendo en cuenta que el partido ya fue liquidado prácticamente en el primero porque hizo los 3 goles. ¿Cree que faltó algo para al menos aumentar la ventaja, sabiendo que el técnico universitario tenía uno menos? Y aparte, hubo dos etapas del partido, ¿no? La primera es que ellos vinieron a esperarnos y como te esperan, nos dejaron jugar en nuestro fútbol y ocupamos muy bien los espacios, los pocos que ellos dejaban, ¿no? Y creo que la movilidad en aula, porque más relato, más silla, yo fue importante. En el segundo tiempo ellos salieron a buscarlo, entonces ya no nos daban espacio para jugar tanto, tratamos de jugar más en contra, porque los espacios estaban detrás de la línea de defensa de ellos, entonces tratamos de fortalecer el bloque defensivo y jugar en contra. Esto fue lo que hicimos, creo que debimos anotar algún gol más, no se hizo, pero creo que fue una buena lectura del partido.